Petro se mantiene entre los cuatro presidentes suramericanos con imagen más negativa. Solo es superado por mandatarios de Perú, Venezuela y Chile. A septiembre, el jefe de Estado colombiano figura en este ítem en la encuesta de CB Consultoría Opinión Pública con un desfavorable del 59,5% y un favorable del 35,7%. Gustavo Petro se mantiene entre los cuatro presidentes con la más alta imagen negativa entre los 10 de Sudamérica con el 59,5%, según la encuesta de septiembre que dio a conocer ayer en la firma CB Consultoría Opinión Pública. Solo es superado en este ítem por Gabriel Boric de Chile con 60,2%, Dina Boluarte de Perú 68,1% y Nicolás Maduro de Venezuela con 68,5%. En tanto, que el mandatario colombiano aparece en esta encuesta en el acto señalado con una imagen positiva del 35,7%. Teniendo en consideración la imagen positiva y negativa del presidente Gustavo Petro, luego ocupa el séptimo lugar en el ranking de los 10 mandatarios sudamericanos, que es encabezado por Lula da Silva de Brasil, con una imagen positiva del 51,8% y una negativa del 45,7%. En segundo lugar, Daniel Noboa de Ecuador con una positiva del 51,5% y una negativa del 44,8%. En tercer lugar, Santiago Peña de Paraguay, positiva 50,2% y negativa 46,1%. En cuarto lugar, en esta encuesta está ubicado Luis Lacalle Pou de Uruguay, con imagen positiva de 49,6% y una negativa del 46,6%. En quinto lugar aparece Luis Arce de Bolivia con una positiva de 47,1% y una negativa de 47%. En sexto lugar está Gabriel Milei de Argentina con una positiva de 46,4% y una negativa de 50,4%. En octavo lugar se ubica Gabriel Boric de Chile con una positiva de 34,2% y negativa de 60,2%. En el noveno renglón está Nicolás Maduro de Venezuela, con imagen positiva de 28,3% y una negativa de 68,5%. Y en el décimo lugar se halla Dina Boluarte con una positiva de 27,8% y una negativa de 68,1%. Porcentaje de Petro. La encuesta hace un desglose en porcentaje tanto de la imagen positiva como negativa que registra cada uno de los 10 mandatarios sudamericanos en septiembre. En lo que corresponde al jefe de Estado colombiano, la imagen positiva de 35,7% corresponde al 16,9% muy buena y 18,8% buena, mientras que el 59,5% en la imagen negativa de Gustavo Petro es el resultado del 25,1% mala y 34,4% muy mala. En esta misma encuesta, en agosto pasado, el presidente Petro se ubicó en el octavo puesto en el ranking de mandatarios sudamericanos con una imagen positiva del 34,2% y una negativa del 62,7%. En esa oportunidad, el 34,2% se explica por un 15,9% de imagen muy buena y 18,3% buena, mientras que el 62,7% corresponde a 34,8% de una imagen muy mala y 27,9% mal. En el plano nacional, el jefe de Estado tampoco marca bien en las encuestas, con porcentajes de desaprobación que superan el 60%. Cuando ha pasado la mitad de su mandato, que va hasta el 7 de agosto del 2026.